Buenos días a todos, patriotas. Estimado Santiago, caro Jorge, querido amigos de Vox, gracias. Le agradezco esta invitación por una emoción que hoy mantengo en esta manifestación llena de patriotas. Hoy aquí yo me siento en casa. Me siento en casa porque estoy inmersa en el magnífico patrimonio de tradiciones que ha forjado la civilización española a lo largo de los siglos. Y me siento en casa porque hay un aire de cultura nacional y orgullo, de raíces y futuro, de historia e identidad. Y la identidad es precisamente el tema que constituye el núcleo de nuestro compromiso compartido y el fundamento principal de la confrontación de nuestro tiempo. La identidad es el enemigo principal de la corriente globalista y todos nosotros que la defendemos somos el objetivo de los pasionarios del progresismo. Piense sobre esto. Todo lo que nos identifica está siendo atacado. La persona está siendo atacada y con ella el propio valor de la vida humana, de cada una vida humana, porque cada uno de nosotros tiene un código genético único e irrepetible, que con o sin placer es sagrado. Los presuntos buenistas quieren una cultura de despilfarro, de vidas que no son dignas de ser vividas según cánones subjetivos, de vidas que pueden seleccionarse, venderse o comprarse como productos de supermercados, de vidas que pueden autodestruirse con drogas. No lo aceptamos. Y los monstruos no somos nosotros, sino quienes en nombre de una supuesta libertad ofrecen prácticas abominables como el útero en alquiler o drogas gratuitas. Ellos son los monstruos. La familia está siendo atacada, cuyo núcleo es esencial para la procreación, la educación, la formación de nuestros hijos, el elemento central de los afectos y de la solidaridad entre generaciones, el primer lugar de pertenencia. Se está atacando a la identidad sexual, que los grupos de presión LGBT desean abatir con la propaganda de género en las escuelas, en los medios de comunicación, en las instituciones, con el principio del selfie de yo no soy lo que soy, soy que siento, soy lo que siento, que afecta principalmente a los derechos y a los logros de las mujeres. Nuestra espiritualidad, el sentido de las raíces sagradas y cristianas están siendo atacadas en nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo que en última instancia allanan el camino para el proselitismo fundamentalista. Así pues, el laicismo de Estado se utiliza como garrote contra los símbolos del cristianismo, mientras que se finge no ver que en Europa existen barrios enteros que están en manos del derecho islámico. El trabajo de nuestra gente está siendo atacado, aplastado por una fiscalidad monstruosa que obstaculiza la libertad de empresa, la competencia a la baja generada por la globalización no regulada, la financiación especulativa que absorbe la economía real y reduce los derechos de los trabajadores. La frontera de nuestras naciones y de Europa están siendo atacadas bajo una presión impactante de la retórica inmigracionista de la izquierda, alimentando una vergonzosa trata de seres humanos para llenarnos con nuevas personas desesperadas
que en demasiadas ocasiones acaban alimentando la delincuencia o compartiendo migas de pan con nuestros pobres en las afueras de las grandes ciudades metropolitanas. Nuestra historia está siendo atacada, censurada por la cultura de la cancelación de la izquierda, que todo olvidan y todo destruyen. Por supuesto, la historia de Europa y Occidente está llena de acontecimientos complejos y trágicos, pero esta historia ha conformado las democracias que conocemos hoy, y la solución no es suprimirla, sino hacer que la memoria histórica sea una lección. Quiero seguir debatiendo con vosotros, amigos, hermanos españoles, sobre Cristóbal Colón, pero no aceptaré que sus estatuas sean eliminadas porque alguno bárbaro de Black Lives Matter la vean como un esclavista peligroso. En Europa las estatuas no se tumban, las estatuas la tumban los talibanos. Nuestra libertad de expresión está siendo atacada, censurada cada día en la vida real, en los medios de comunicación, en las redes sociales, por la dictadura del políticamente correcto en manos de los oligarcas de Silicon Valley, que con sus multimillonarios estados digitales impone sus normas a todo el mundo, privando a las personas de su riqueza y su soberanía. Y no sé si un día podrán impedirnos manifestarnos en sus plataformas. Pero lo que sé es que nunca nos impedirán pensar con nuestra cabeza y decir lo que creemos. ¡Nunca! La patria está siendo atacada. El valor más alto que nos mantiene a todos unidos, ya que se trata de comunidades, fronteras, historia e identidad. Una patria que queremos salvar de la deriva del modelo globalista, líquido y estandarizado, pero también del secesionismo interno, que está financiado por la gran especulación financiera, que debe descomponer los estados para hacerlos débiles y derribarlos. A nosotros como a vosotros, nos gusta creer en una nación, una gente, una lengua y una bandera. Y como italiana le pido disculpas por el doloroso comportamiento de Italia en el caso de la detención de Puigdemont en Cerdeña. No quiero entrar... Bueno, no quiero entrar en el fondo de asunto, pero una cosa debo decir. Italia y España son amigos. España es un país democrático. Si España solicita poder juzgar a un acusado según su código penal, nadie tiene derecho a impedirlo. Toda nuestra identidad está atacada. Pero nosotros no lo permitiremos. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. No me lo pueden quitar. No me lo van a quitar. Muchas gracias. Estoy en casa, le dijo. es evidente que hablamos de patria, es evidente que el amor de patria no significa no creer en Europa, ya que la nación y Europa no son valores contradictorios. Solo la izquierda de mala fe puede apoyarlo.
y a que siempre han odiado la patria y han empezado a amar a Europa solo cuando se convirtieron en huérfanos de la Unión Soviética. Y de hecho han intentado transformar la Europa de los pueblos y la diversidad en una especie de Estado soviético. Todo burocracia, imposiciones desde arriba, homologación. Nosotros queremos mucho más a Europa que tantos otros europeístas. La queremos porque vemos sus diferencias y sus particularidades. Yo estoy orgullosa de ser una patriota italiana europea. Pero esto no me impide criticar a la actual Unión Europea, que es una caricatura de la civilización europea, con su necesidad de eliminar las diferencias, de imponer directivas absurdas sobre los aspectos más específicos de nuestra vida, decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, afectar a la producción de nuestra excelencia. No lo dirán los burócratas de Bruselas si podemos comer nuestro parmesano o vuestra pata negra. Seguiremos diciendo lo que no nos gusta y no queremos de esta unión, sin aceptar que se nos defina como enemigos de Europa. Seguiremos diciendo, por ejemplo, que es necesario un enfoque más pragmático y menos ideológico para la transición ecológica. Amar a la patria significa amar a la tierra de los padres, que no es solo el terreno como lugar de afecto y de identidad, sino también la zona en la que vivimos y en la que queremos seguir cultivando, bebiendo, respirando y disfrutando de la belleza de la naturaleza. Garantías que no nos darán en absoluto ni Greta Thunberg ni los grupos de presión multinacionales que dirigen su retórica utilizando la ecología como trampa para llevarnos a una transición energética que al hacerlo tendrá unos costes medioambientales y sociales muy elevados para nosotros y unos beneficios muy elevados para ellos. Nos dará manos y pies a China, que nos vendrá electricidad producida por centrales eléctricas de carbón, mientras cientos de miles de empresas europeas se retirarán del mercado y millones de trabajadores pondrán en peligro su puesto de trabajo. Seguiremos diciendo que queremos una Europa líder en los principales asuntos internacionales, para detener la migración incontrolada procedente de África y Asia, para defendernos contra el terrorismo islamista, para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos desde China y tender puente hacia América Latina, que está atravesando una época muy difícil. Y quiero agradecer públicamente a Santiago por su deseo de promover la Carta de Madrid, que he firmado firmemente, porque es un manifiesto de valores extraordinarios a unir fuerzas y ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos a liberarse del juego de los gobiernos socialcomunistas que están debilitando a sus pueblos. Son pueblos hermanos. En sus venas corre una enorme cantidad de sangre española e italiana. Necesitamos ayudarlos y apoyarlos hasta que se derrote a los tiranos, a los narcotraficantes se encuentren en la prisión y hasta que la libertad y la democracia regresen. Y queremos una Europa más presente en el Mediterráneo, que ha sido la cuna de nuestra civilización y de la que Europa está cada vez más marginada hoy en día, mientras que otros países están incrementando su presencia. Pienso en la Turquía de Erdogan, que mientras nos dividimos, aplica su agresivo expansionismo, amenaza a naciones europeas como Grecia o Chipre, controla Libia,
chantajea a Europa con inmigrantes ilegales y financia el Islam político en todo el viejo continente. Y Europa sigue considerando la adhesión de Turquía a UE. ¡No lo permitiremos! Ay, mis amigos, otra Europa posible. Para construirla será fundamental nuestra fuerte alianza, españoles e italianos, juntos con los pueblos hermanos que están unidos con nosotros por la misma matriz latina. Eso nos permitirá construir una Europa más equilibrada y podremos redescubrir los verdaderos valores que han fundado Europa. En los últimos días, todos los documentaristas se preguntan cómo será Europa después de Merkel. Hablan de Draghi, Macron, de otras personalidades. Pero yo creo que debemos trabajar juntos porque la Europa de post-Merkel sea la Europa de los conservadores, la Europa de los patriotas. Y sí estoy convencida de que se necesita España para revivir Europa. Hoy estoy feliz porque sé que aquí hay la mejor parte de España, hecha por personas honestas y orgullosas que reivindican un destino a la altura de su propia historia. Estimados hermanos de Vox, patriotas españoles, estoy aquí para prometeros que en esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva nuestra alianza! Gracias.